Contra la manifestación que se llevó a cabo ayer por parte de colonos de Jardines de Providencia y Real Providencia, entre otras colonias, el dirigente municipal del PAN en León, Alfredo Lin Altamirano, aseguró que el muro que levantaron los vecinos de esta primera colonia, Jardines de Providencia, es muestra de la falta de oficio político del municipio. Todavía gobierna el PRI, hay que recordarlo. Esta mañana el líder blanquiazul en su rueda de prensa habitual sostuvo que cada una de las partes confrontadas de los vecinos que están ahí en este conflicto tienen intereses y argumentos válidos. Lo que no ha aparecido es la autoridad para tratar de mediar. Lin Altamirano, líder panista, agregó que si el gobierno no cumple con sus responsabilidades es probable que se caiga en un esquema de autodefensas, por lo que hizo un llamado a que el gobierno priista retome su papel y lo haga válido todavía estos meses que le quedan para que los vecinos puedan tener un diálogo y atender este conflicto. Escuchemos al dirigente panista Alfredo Link. El vacío de autoridad respecto a estos temas tiende a ser llenado por decisiones o de unos vecinos, o de otros vecinos, o de los dos, precisamente porque hay un vacío de autoridad y los vacíos tienden a llenarse. Entonces, si la autoridad renuncia y abdica de su responsabilidad, los vecinos empiezan a tomar decisiones. El problema de que los vecinos empiecen a tomar decisiones es que al final terminamos en el esquema de las autodefensas. Si el gobierno no cumple con su responsabilidad, ahí están las autodefensas en Michoacán. ¿Qué ha pasado con ese modelo? Tampoco es el adecuado. Entonces, aquí lo adecuado es que el gobierno retome su papel de autoridad y haga valer la política pública de seguridad para todos los vecinos. Para el panista, el secretario de Seguridad Pública de León, Francisco Javier Aguilera Candelas, no ha podido con el paquete. Él dice, Lin Altamirano, es muy difícil que repita en el cargo. Hoy al mediodía.